Así es, darle la gracia a Dios por la victoria, gracias a Dios que empatamos la serie. Y no, yo sabía que mis tiros iban a llegar, sabía que iba a caer, estaba fallando tiros cómodos en el primer cuarto, pero yo sabía que iban a caer tarde o temprano. Gracias a Dios los muchachos respondieron bien en el primer cuarto, pudieron insertar los puntos y fue mejor, como tú dices, fue mejor el segundo cuarto y ahí llegaron los canastos. Bueno, yo no sé si ellos salían cansados o no estaban cansados, no sé, que lo que nosotros salimos fue a defender. Quizá ellos se vieron así porque nosotros salimos a defender al principio, todos los días trabajamos eso, la defensa, los cambios, rotando y eso, no hacer dejar que lancen los tiradores, sino que penetren. Y eso es lo que nos dio la victoria. Nosotros somos un buen equipo. Dicen que nosotros estamos flojos abajo el palo, qué sé yo qué, pero que ningún cal coge más rebote que Jason y que yo. Lo que no lo cogen ellos, lo vamos a coger nosotros. Nosotros vamos a fajar. Un excelente trabajo de Edwin, como tú dices. El otro juego no jugó mucho porque está un poco desenfocado, pero hablamos con él, le dijimos: Edwin, tú no puedes ayudar. Tú no puedes ayudar si tú escuchas y eso te faja, porque él tiene energía y tiene el talento. Un muchacho joven que le gusta hacer la cosa, muy intenso.